Señoras y señores, bienvenidos de nuevo a Magazine Espectacular, en un programa especial que tenemos con tres de los socios fundadores de nuestro programa, precisamente hace 18 años. ¿Cómo pasa el tiempo? 18 años. Y nuestro gran invitado era un joven imberbe, casi estudiante de comunicación social y periodismo en la Universidad Autónoma del Caribe. Que llegó pues a las toldas de Magazine Espectacular a hacer un programa diferente, innovador, de entretenimiento, de farándula, de cultura, de viajes, de todo. Cosa que se ha ido perdiendo ya, si hay dos programas de cultura en nuestra ciudad, son muy pocos. Pero cabe recordar de que aquí nunca se olvidan a los socios fundadores que fueron Giselle Barceló, Ricardo Jaramillo, Carlos Castro Terán, este servidor. Y en aquella época teníamos a la doctora Luz Marilano Ocarno, que era nuestra psicóloga de cabecera. Recuerda que Magazine Espectacular inicia en Radio Mar Caribe Internacional La Campeona en el horario de las 4 a 4 y 30 de la tarde. Después de al desaparecer, pasamos a la cadena radial La Libertad, en varias emisoras, en el horario de 3 a 3 y media. Y al final, ahora, en los últimos 5, 6, 7 años, pasamos al horario de las 6 y 30 a 7 de la noche, al ver que el rating era tan alto y necesitábamos reforzarlo a esa hora, en horario prime time, ahora que estamos en la cadena radial La Libertad y Radio Tropical 1040M. Emisora que la puedes sintonizar en www.cadenaradiallalibertad.com.co haciendo clic en la app de Radio Tropical y nos escuchas y nos ves. Las personas que no quieran vernos y no les gustan las plataformas digitales, está bien. Puedes escuchar la voz de nuestro colega y amigo Ricardo Jaramillo en su radio AM, tal como lo ha venido haciendo toda su vida. Pero Ricardo, después de aquella época hemos emigrado también a emisoras digitales hermanas, como la de Alfonsito Gualdrón en el estado, en los Estados Unidos, que tú debes conocer lo que es gran impulsador del vallenato, Así junto es. con el venezolano de oro, Luis Morelo, como el Lino Morelo, y que a las 7 de la mañana se pasa este programa en cómo es en sus plataformas digitales de una emisora muy prestigiosa, que precisamente la Rumba Radio tiene primeros lugares de sintonía en el estado de la Florida y en muchas partes latinas en México. Y aquí en Barranquilla, usted también conoce a don Rafael Guerra, el príncipe de Wanda Costa, en costerísimaestereo.com. Ahí se transmite Magazine de la Tarde Espectacular a las 5 de la tarde y a Eber Rebolledo también, que fue uno de los últimos controles de Edgar Perea Arias, pues el patrón de patrones, en el mismo horario, pero en su emisora digital, lacampeonaestereo.com. En Cancún, México, Su López con Dimensión Total, sus plataformas digitales. En República Dominicana, Andrea Guerrero Guerrero con la plataforma digital Centro Multimedia Cigüeyano, la Brecha Dorada emisora digital, como es revista digital que dirige mi pupila y alumna, Silvia Bolaño Fuente, el portal web Global News Center, y pasamos a Claudia Tovar en Nueva York y Filadelfia, corresponsal y alumna de Magazine, en Columbia, en los Estados Unidos. En el estado, en el sí, estamos en ¿cómo es? En Columbus, esa es la ciudad donde está ahora radicada. De Miami pasó a Columbus. Está radicada María Teresa Palacios Salas. En el estado de la Florida, Alfonso Gualdrón, otro gran amigo suyo, Jorgito Socarrás y Rubén Darío Acuña. En Chile está don David Lascano Romero. En Croacia está don Antonio García Guzmán.
Y el resto de los colegas. Ah, en Bogotá, cuatro pupilos que pasaron por Magazine: Andrea Zuleta Gutiérrez, Georgina Salazar, estuvieron Carlos Pérez Jr. y Gloria Moreno, y Ramón Soto, también colega de Saico, y Quique Carrillo, que nos colaboran en la transmisión de este programa. En Barranquilla está el grueso de los periodistas como tú: Giselle Barceló, Carlitos Castro en Sabana Larga, Ronald Polo Soto, por supuesto que usted lo conoce. Claro. Ah, también Janet Gómez Contreras, Liliana Gutiérrez, Betty Peláez, Janet Ferreira, Jaider Caro, Jaime Guzmán, Gabriel Santo Domingo, Sharon Martínez, Vanessa Miranda y Marianela Torrado, que están ahora en CTV, se me las llevó Rafa Casadiego. Pero eso está bien, que crezcan Está personalmente, bien. profesionalmente. Ricardo Jaramillo, segundo apellido, don Ricardo, que usted tiene apellido muy paisa. Villarreal, Villarreal, Ricardo Jaramillo Villarreal. más costeño ese más. Ricardo, ¿cómo fueron Sí, tus claro. inicios en la carrera de comunicador? ¿Por qué entras a estudiar comunicación? Bienvenido, Alfombra, Bueno, vale. socio fundador. Gracias, hermano. De verdad que, bueno, en los inicios como tal, yo creo que hicimos parte de una generación totalmente privilegiada. Tú me llevas unos años de ventaja cuando digamos yo comienzo a trabajar o a meterme en la carrera o a estudiar. Ya tú te habías graduado hacía unos años, ¿no? Tú estudiaste con mi prima, con Diana Malavé, Claro, somos de la en ese misma, momento egresados de del la año misma 22-93. exacto. Entonces, bueno, digamos que yo tenía la inquietud de estudiar, me gustaba el tema del periodismo como tal. Recuerdo que en la decisión de estudiar la carrera, bueno, primero fue el golpe con mi papá a decirle, voy a ser comunicador social, y pues me decía que no, que estudiara una carrera como de que fuera más de mayor seriedad, O que diera plata, ¿ya? porque eso piensa mi papá. Y que diera billetes, exacto. Entonces, en ese momento, esa fue la primera, digamos que el primer choque, ¿no? Pero, sin embargo, yo estaba con la convicción y estaba muy claro de qué era lo que quería. Mi papá quería que estudiara administración de empresas, que yo creo que también era una muy buena opción. Y bueno, en ese momento, ya cuando él me vio a mí tan decidido a que yo iba a estudiar era comunicación social, él me dijo, ven acá, pero entonces, ve y averigua en la Norte. Y le dije, no, papi, es que no quiero la Norte. Yo quiero en la Universidad Autónoma, que es donde está el enfoque periodístico que yo quiero estudiar. ¿Cómo es eso? O sea, él no entendía, sin embargo, yo tenía pues la convicción y cuando te hablo, yo me inscribí, lógicamente, en la Norte, me inscribí en la Autónoma, tanto en administración como en comunicación. Pero ya al final pues me decido y le digo, no papi, es que yo no voy a estar feliz estudiando administración de empresas. Claro, teníamos una emisora ya consolidada, teníamos un canal ya consolidado. Claro, La del yo eso norte era lo que apenas yo estaba veía. comenzando y Y era una era otro emisora enfoque, de música clásica. y un enfoque totalmente en la parte de producción audiovisual. Y de pronto, a mí me gustaba mucho la parte de producción, pero me gustaba más el tema periodístico. Sí, entonces, bueno, mi papá me termina apoyando, me dice, listo, empieza. Y cuando te hablo de que fuimos una generación bastante afortunada, es porque yo prácticamente desde segundo semestre comencé a hacer mis prácticas profesionales. Eso hoy día no se ve. Sobre todo con el nivel de responsabilidad en el que ese momento nosotros manejábamos las cosas. O sea, yo tuve la fortuna de ingresar también enseguida a hacer práctica en el Canal 23, cuando en Uniautónoma Televisión Todos pasamos por ahí. tuvimos esa fortuna. Hoy digo esa fortuna porque tengo entendido que los muchachos ahora necesitan llegar hasta séptimo, octavo semestre para poder comenzar a hacer las prácticas. En cambio, nosotros no, nosotros hicimos muy paralelamente el trabajo con el estudio y nos acostumbramos a trabajar desde muy temprano. A encontrarnos con la realidad del mundo, ¿no? Con la realidad, pues, del día a día.
Y yo creo que eso a nosotros, a esta generación, y me incluyo, sé que la tuya y de pronto algunas otras que vinieron después de la mía, creo que eso nos ayudó mucho a entender el verdadero trabajo de campo, el verdadero trabajo con la profesión como debe ser, porque a nosotros nos tocó aprender de todo un poco. Nos tocó, a mí me tocó tirar cable, recoger cable, cargar caja. Me tocó hacer de todo, llevar, cargar, montar, pintar. A veces me tocó pintar una escenografía, rodarla, moverla. Y de pronto la gente a uno lo vio en una etapa diferente, donde salíamos ya en televisión, donde teníamos otra imagen, teníamos otra cosa, pero la gente no sabe de pronto cuál fue la preparación de uno para poder uno llegar a estar al frente de una cámara. Claro. Entonces, digamos que ese privilegio realmente lo tuvimos y también pues, de la mano con, por ejemplo, ahorita mencionaba a Giselle Barceló, Giselle también tuvimos la oportunidad de trabajar en Magazine, de ser los cofundadores de Magazine Espectacular, que ha sido una escuela para muchos colegas, donde han pasado, han puesto en práctica también lo que es tener el roce, tener toda esa parte donde tú puedes realmente hacer una entrevista de manera seria, donde tú puedes coger y puedes entrevistar a personajes de alto calibre. Creo que fue nosotros una época muy maravillosa y lo hablaba hace unos días, lo hablaba con Belinda García, que ha estado en la Universidad Autónoma por mucho tiempo y que cuando yo entré, que era la directora del programa, y lo hablábamos, yo le decía a Beli, es que nosotros tuvimos una preparación muy diferente. O sea, y no es por desmeritar de pronto a los muchachos que están estudiando ahora, pero sí estudiamos en una época donde yo creo que la sudábamos un poco más y sabíamos un poco más de varias cosas al tiempo. Ahora de pronto los pelados estudian porque quieren verse en una pantalla, quieren ser influencer. Es otro tipo de manera para poder explotar la carrera como tal. Es una carrera bastante amplia. Es una carrera donde nos podemos mover en muchísimos campos de acción. Tanto tú, Alex, que de verdad que te felicito porque has logrado sostener durante 20 años prácticamente, creo yo, porque yo recuerdo los inicios de Magazine y yo no sé si me equivoco, Ale, pero yo creería que eso fue año 2002, 2003. Entonces yo creo, 2005, 2006, por ahí. o 2005, bueno, entonces imagínate, desde ese momento tú has sido esa bandera de Magazine espectacular y otra de las fortunas que logramos tener fue realmente poder vivir en una experiencia cercana, por lo menos, al campeón Edgar Perea, cuando iniciamos en Radio Mar Caribe Internacional, la campeona. De verdad que ver a ese señor ahí, al lado de la oficina, al lado de cabina, para uno era una cuestión Y cuando supremamente transmitíamos importante. carnaval con él, ¿te acuerdas? Cuando De la transmitíamos época que él se carnavales. bajaba del deporte y se embarcaba en carnaval. Correcto. Y hacíamos los cambios, nos íbamos a la Vía 40, nos íbamos a los A la diferentes 44, eventos. a la 17. 44, bueno, yo creo que fueron muchísimas experiencias y eso de verdad que fue sumamente importante porque imagínate, uno veía a Edgar Perea en ese momento como uno de los periodistas más grandes, Inalcanzable, pero no, 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 era lo más inalcanzables, y uno humilde de este llegaba mundo. y uno llegaba y uno entraba y lo saludaba, tal, ¿cómo está? Y Ajá, amigo, campeón. adelante, tal, o sea, esta emisora es suya y eso de verdad que a uno lo comprometía aún más para uno también tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Lastimosamente, bueno, cuando él fallece, bueno, ya sabemos mucho todo lo que pasó con respecto al tema de la emisora, pero fíjate que duramos un tiempo después de que él había partido, creo que se duró un tiempo, no tengo Sí, la se fecha duró un exacta. tiempo hasta que cerró la misma emisora, no, y nos Hasta que la pasamos emisora cerró. a la cadena radial La Libertad por Correcto. Henry Forero, que nos Entonces, recibió con los yo brazos pienso, abiertos, Alex, otro que monstruo del periodismo. total. Y yo de verdad sí quiero hacerte de pronto estas felicitaciones públicas porque, como te lo dije ahorita, has sostenido el programa, has sostenido sobre todo en los medios digitales, estás vigente y has tenido
¿Te has tomado el trabajo de tener a todos los periodistas, por lo menos barranquilleros, o toda la prensa prácticamente unida en los canales que tienes aquí de WhatsApp? Y todos estamos ahí con la prensa de Sí, entretenimiento, con la lo prensa cerramos general. hace casi 8 años, 9 años, Y ahí estamos, y eso va cuando me creciendo. cansé de enviar por independiente, pero vi una aplicación en los tres punticos de grupos y los comencé a armar y eran Y fue creciendo, 125 y fue primero, después creciendo, y fue 200, después creciendo. 250, de verdad que están abiertos. Uní a los barranquilleros, a los del Atlántico, a los de la provincia y fueron llegando del interior del país, de la región Caribe. Chat que comienzan a trabajar desde las 4 de la mañana con noticias a la Total. mata. Así es. Y con la inmediatez, que es lo que nosotros como periodistas necesitamos. Yo por eso te digo, Ale, o sea, ha sido un trabajo que me imagino nada fácil, es Ah. maratónico, porque no es fácil poner de acuerdo a mucha gente. De pronto uno, yo ahorita por lo menos no estoy con ningún medio trabajando como tal, pero sí estoy muy atento a las noticias. Yo creo que eso uno lo lleva intrínseco, ya lo tiene uno en la sangre, que uno tiene que estar actualizado e informado, ¿cierto? Y bueno, yo a pesar de no estar en ningún medio ahorita, tú sabes que siempre he estado ya en los más de 20 años. Como te digo, yo me gradué en el año 2006, entré en el 2002, pero yo en el 2002 ya yo estaba haciendo mi práctica. Entonces yo me considero que tengo 22 años de experiencia como tal, Yo desde el 22 primer años en semestre los que, compré mi primer programa y por eso claro. yo tengo 30 años de graduado este año y 5 de carrera. Total. 5 de carrera Entonces, en mis estudios porque comencé en Radio Cultural Unión Autónoma cuando el doctor Mario Ceballos Araújo llamó a los que estábamos enamorados de la radio y ahí me metí. total. Y lo bonito de esta carrera es eso, Alex, que por lo menos en mi caso, pues yo creo que en los medios, lo único que me faltó o me ha faltado, todavía puedo hacerlo. Pero lo único que yo no he hecho hasta el momento es trabajar en un periódico. Es lo único. Pero de resto, emisora en AM, emisora en FM, noticieros nacionales, canales locales, canales nacionales de entretenimiento. Creo que he cumplido muchos sueños, quizás en etapa. Yo cuando estudiaba, yo decía, yo quisiera estar en un noticiero un noticiero nacional. Ese de pronto era como la visión de uno. Primero, bueno, a mí, tú sabes, a nosotros nos ha apasionado el tema del vallenato y la música, nos ha gustado mucho desde muy, muy, muy pelado y con el programa, con Magazine Espectacular, nosotros le destacamos realmente al artista. No nos dedicábamos a darle palos o a buscar chismes o a buscarnos, sino que exaltábamos y eso es lo que me parece que es un aporte valioso en los temas periodísticos como tal, de un trabajo serio y de un trabajo que se encargue de exaltar, mas no de denigrar la carrera de algún Totalmente. artista. Aquí han pasado grandes como tu gran amigo Iván Villazón, su hijo, que ahora estás manejándole la carrera, y jóvenes talentosos, tanto hombres como mujeres. Ricardo, Exacto. Y te lleva Giselle Barceló, me recomienda, hey, joda, mi llave es esto, esto, esto y esto y esto. ¿Qué recuerdas de esos inicios cuando te paraste frente a un micrófono sin experiencia? no, eso, cada experiencia con un micrófono y con una cámara, yo creo que el día que uno no sienta un nervio, yo creo que ese día es mejor no volver a buscar una cámara y no salir más nunca. Es como el cantante, el que no sienta cosquillitas en el Correcto, estómago, es ya le correcto. perdió amor a su Pero carrera. no, yo tengo muchas anécdotas con los temas de televisión y es porque como te dije, yo comencé en el canal, en Unión Autónoma Televisión y en el canal 23, cuando pasó de ser programadora a canal, nosotros estuvimos en esa transición y creamos un canal local comunitario que logró posicionarse de una manera, creería yo que hasta el momento ningún canal local lo ha hecho en Barranquilla, de la manera que nosotros lo hicimos, siendo puro estudiante. Alcanzamos a tener programas con mucho reconocimiento, que entre esos hicimos un programa que se llamaba Bote Corriente en ese momento. Estaba yo pesaba como 68 kilos flaquitos.
Hicimos eso. Yo tenía, ¿qué? Yo estaba en quinto semestre, cuarto semestre, pero eso fue después de yo estar como 2 años. Ya yo había hecho mi práctica, había terminado el tiempo y yo no me quería salir trabajando gratis. Y yo, no, 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 yo quiero seguir trabajando, yo quiero seguir trabajando. Yo, y en la emisora, voy para la emisora. No, yo llegaba a la universidad a las 6 de la mañana y me iba a las 9:30 de la noche, todos los días. Yo parece que hubiese sido apellido Ceballos. Ya, entonces, pero realmente hoy lo veo como un gran aprendizaje, Oh, porque de como ahí. dice un disco de Iván Villazón, el amor es un cultivo y tú cultivaste. Total, total. Y fíjate que de ahí quedaron muchos amigos, de ahí han quedado una cantidad de colegas, una cantidad de amigos. Y bueno, yo veía en ese momento, yo cargaba cables, estuve en emisión, yo era el que contaba, yo empecé a ser inquieto con ese tema. Y cuando tú me preguntas de anécdotas como de cuando comencé con la televisión, resulta que había un evento en la universidad, era Expo Uniautónoma. Esa Expo Uniautónoma se encargaba de llevar a los colegios y llevar a la gente que se estaba graduando para mostrarle los diferentes planes, las diferentes carreras universitarias. Y eso lo hacían en la sala, en la cuestión del salón de eventos. Sí. ¿Ya? Entonces, recuerdo que eso se transmitía por el Canal 23. Entonces eso lo transmitían y no sé qué. Ese día no recuerdo quién era el que iba a presentar. Y viene Moisés Gallo con la señora Normalmente Marjorie. creo que era Eliezer Vargas y después alguien más. Presentaban varios, pero ese evento lo iba a presentar alguien, no sé, ese alguien no llegó. Y viene Moisés Gallo con Marjorie Ahumada, que era la directora del Canal 23 en ese momento. Era la Mayor Omar era la esposa de Lucho Arias, ¿verdad? Sí, señor, correcto. Y viene Moisés y me dice: Ricardo, ven acá. Yo, ¿qué pasó? Yo estaba en emisión. Ven acá para que vayas y presentes tú. Y yo le dije: Yo, No. no, señor. No, 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 yo no voy a Hasta allá presentar. no ¿Cómo llego. esto? No, ¿cómo esto ocurre? No, 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 yo nunca he presentado, yo nunca he presentado. Yo he hecho noticias y vainas y tal, pero no, yo no he presentado. Vamos, que tú vas a presentar hoy. Acércale. Y empiezo yo a sudar. Ya, porque yo nunca había hecho, ni había presentado, ni un pregrabado como tal Menos un presentando, en ni vivo. lo menos un en vivo. Y cuando yo llego, que me llevan para la casa de eventos, llego y la que iba a presentar conmigo era Liliana Bechara. Entonces, claro, Liliana ya venía haciendo de todo y para todo, venía ella, ya ella llevaba, estaba también estudiando. Pero ya Liliana llevaba un año, Tiene año y pico cierta cancha más haciendo, que tú. ya claro. Entonces, le digo yo: Hola, Liliana, ¿qué voy a hablar yo ahora? ¿Qué digo? No, 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 Ricardo, tranquilo, joder, es que estoy asustado, estoy sudando, estoy no sé qué. Y me dice ella: Yo también, imagínate. Entonces, yo, bueno, ya estamos aquí, vamos a darle, Ese era el ¿entiendes? destino, Richie. Ese era el Vamos a destino. darle. Y yo, pam, 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 y cuando yo salgo de ahí me dicen: Hey, perfecto, bacanísimo, no sé qué. A la semana, la señora Marjorie me tenía el programa de Bote Corriente. Vamos a hacer este programa y tú lo vas a presentar de Okay, una. qué ¡Pum! bacán. Y ahí empezamos nosotros con ese programa, que era un magazine también, ¿entiendes? Donde pues tocábamos todos los temas, teníamos todos los invitados todos los días, hicimos casi 3 o 4 años hicimos ese programa. En Ricardo, la universidad. bacano los viajes, conocer juglares, cantantes en la Meca, en la Meca, la ciudad del capital mundial del vallenato. ¿Qué tanto impacto te dio? Vale, yo creo que esto fue una escuela de lo que hoy por hoy a lo que me dedico, ¿no? Y a lo que me he dedicado por 15 años o 18 años en la industria de la música. Nosotros teníamos o tenemos ese amor de la música desde que comenzamos la carrera o desde antes, desde muy jóvenes. Yo viví en Valledupar siendo muy, muy niño. Yo soy barranquillero, viví en Valledupar. Mi papá se fue a trabajar a Valledupar y estuvimos allá desde muy niños. Y bueno,
Nosotros, yo fui, vine, me regresé como a la edad de 8 años, pero siempre mi papá quedó viviendo allá y yo tenía un vínculo con Valledupar, de familia como tal. Mi papá después se fue para Bogotá y todo, pero cuando entramos nosotros a conocer ya en la industria del entretenimiento como tal, yo comienzo a rodearme en medio de entrevistas, en medio de programas, en medio de todo con los artistas grandes, a los que veíamos nosotros muy, muy lejanos, pues comenzamos a ver muy cercanos. Ya comenzaron a referenciarnos. Entonces ya por lo menos el artista llegaba a Barranquilla a hacer una gira de medios y ya sabía que, por ejemplo, tenía que llegar a Magazine Espectacular, tenía que llegar a Bote Corriente, tenía que llegar a Caribe Alegre y Tropical. Entonces nosotros fuimos, imagínate, te estoy hablando de tres programas en los que hice, a los que hice parte, que eran, digamos, de entretenimiento y musicales, bueno, y la estación en TV3 Televisión también, ya que Televisión. también estuve, Estaba estuve ahí por allí. los 75. Entonces, exacto, entonces te estoy hablando de cuatro programas fundamentales para la música. Yo comienzo. El amor por el vallenato, pues lo tengo desde muy joven. Pero yo comienzo en este tema de la música con uno de mis mejores amigos, que se convirtió en uno de mis mejores amigos de andanza, de experiencia, que fue con Alfonso Estumo. Con Alfonso, muchacho de Granada Magdalena, que comenzamos como un juego. Como un juego. En medio de, estaba yo estudiando. Y yo como que vamos a parrandear, vamos de parranda, vamos, yo voy, te acompaño. Él empezaba a hacer sus pininos también, vamos, yo te acompaño. Estaba Paulo del Toro en el acordeón, vamos, yo los acompaño, yo voy con ustedes. Paulo es Pero periodista también, ¿verdad? Paulo De la también es época. comunicador social de la Norte y Alfonso es médico de la Metropolitana. Metropolitano. Entonces nosotros empezamos esto como un juego, había un combo en Barranquilla. Que era muy chévere, era muy unido y andábamos de un lado al otro, los mismos con las mismas, las parrandas, no sé qué. Yo empecé ahí y de pronto un día Alfonso lo contactó un señor que nos habíamos encontrado en un lugar, no, que tengo una fiesta de la empresa mía. Entonces nosotros, Alfonso me dice, hey, compa, hermano, a mí me queda barro cobrar que me reciban la plata, que me entreguen la plata. Y yo, Y por ahí te fuiste metiendo. por qué tú no coges y cobras tú que te entreguen la plata? Ah, bueno, dale. ¿Cómo es la cosa? No, esto, y listo. Ahora, yo le pago los clavos. Tan, tan, tan. Y empecé yo ahí. Dale, vamos al otro. Tuyo, y coges tú tanto. Ah, bueno, bien. Richie, Y coges tú tanto. desafortunadamente el tiempo en la radio es cortico. Este es un homenaje para ti, por tu carrera. Gracias por tu amistad de toda la vida. Y la gente que te quiere seguir, ¿en qué redes estás? Hermano, yo estoy como arroba Rica Jaramillo en Instagram. Ahí pueden ver lo que yo he hecho. Ahí está mi historia, tanto en la televisión. Estuve como patrullero de la noche de RCN, que esa fue otra experiencia maravillosa. Estuve, bueno, y en el medio artístico, trabajé con el Binomio de Oro, con Alejandro Palacio, con Chader, con Rafa Pérez en su época, digamos, toda esa transición del grupo Cabra también. Ahorita tengo a Iván David Villazón, que es el hijo de Iván Villazón, donde hay una muy buena proyección. Y bueno, estamos en eso, ¿vale? Vinculados con el tema de la música, con mi empresa también de entretenimiento, de booking artístico también, de alquileres de equipos de producción. Bueno, todo eso también a lo que me he dedicado. Entonces, bueno, hermano, está Rica Jaramillo, está arroba Cima Producciones, que es pues, la empresa como tal, donde también estamos trabajando de la mano por pues, el tema de booking artístico con los demás géneros también, con artistas y bueno, con todos los empresarios que uno pueda trabajar a nivel nacional también. Ricardo, gracias por acompañarnos. Esperemos seguir nuestra amistad de muchos años y muchas Así es, hermano. bendiciones en todos tus proyectos. Oh, a ti, gracias, Alex. De verdad que, como te digo, felicitaciones porque has seguido con el trabajo de Magazine Espectacular. Saludar también a todos los colegas que se encuentran pues, escuchándonos, a toda la gente que está en Barranquilla, también a los que están por fuera y a toda esa gente que sigue trabajando por hacer un buen periodismo. Yo creo que sí se puede hacer buen periodismo
También quiero hacerle ese llamado a los muchachos jóvenes que estén saliendo, que se puede, no solo es ser influencer, podemos también entregar información de una manera excelente, de una manera buena, de una manera positiva, porque también la gente necesita estar informada, pero de la mejor manera. Yo creo que sí se puede hacer. Homenaje a don Ricardo Jaramillo, gran comunicador, gran road manager, gran empresario de la ciudad de Barranquilla. Bendiciones, Rich. Bendiciones, hermano. Saludos.